Ante la aprobación de leyes de inmigración en Estados Unidos que son consideradas racistas, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, se pronunció al respecto para enviar un mensaje a los migrantes michoacanos que radican en la Unión Americana y hacerles saber que en los consulados de cada estado hay orientación y apoyo para los connacionales. De los 50 de la Unión Americana que emiten estas leyes racistas, estas leyes que violan derechos humanos, que simplemente por tu aspecto, si pareces migrante, mexicano, sudamericano, te detienen y te deportan. Es un tema que sí nos está, sobre todo, llamando a la atención. Expuso que actualmente son más de 12 estados de los 50 que tiene Estados Unidos los que se han sumado a estas leyes donde los derechos humanos de los migrantes están en riesgo, ya que por la simple apariencia pueden ser sujetos a una detención y hasta deportación. Migrantes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, y estamos coordinados con la Cancillería, con los consulados. México tiene una red, la red más grande de consulados en el mundo que tiene la Cancillería mexicana está en Estados Unidos. Tenemos prácticamente 50 cónsules, uno por cada estado de la Unión Americana, para atender estos temas. Estamos en comunicación con los cónsules, con la embajada en Estados Unidos y, por supuesto, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es quien nos representa y tiene que salvaguardar los derechos de los mexicanos. El gobernador reconoció el papel de los paisanos en el país vecino, pues ellos hacen que el estado reciba gran cantidad de dólares en remesas que ayudan a sostener la economía de Michoacán. Por ello reiteró que en cada estado de la Unión Americana se encuentra un consulado que puede ayudar directamente a los migrantes. Actualmente, esta ley se ha replicado en estados como Florida, Texas, Iowa, Tennessee, Oklahoma, Georgia, Arizona, Luisiana, Carolina del Norte, Missouri, Virginia y Alabama. Informó para Noti 13, Margarita Arreola.